Este gran día. Más fuerte los aplausos. La leyenda de la puerta señal. Bajo el gobierno del presidente de la República de Chile, se
Pero hoy día estamos escribiendo un nuevo capítulo en la historia de Chiloé. Yo sé que este puente ha sido un gran anhelo, una verdadera esperanza que ha sobrevivido a lo largo de las décadas y que constituía para la inmensa mayoría de los chilotes un sueño que muchos creyeron que nunca iba a dejar de ser sueño y en consecuencia nunca iba a transformarse en realidad. Pero hoy día estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia y vamos a construir este puente sobre el canal de Chacao que va a permitir unir, como dijo la ministra de Obras Públicas, unir, integrar, agrupar a nuestro país. Sin duda que con la construcción de este puente vamos a poder unir a Chile por carreteras en territorio chileno desde la frontera con Perú hasta la ciudad de Quellón. 3.363 kilómetros de carreteras chilenas por territorios chilenos. Y vamos a poder construir este puente que va a tener más de 2.650 metros de largo y se va a transformar en el puente más largo, más grande a nivel latinoamericano y uno de los 20 puentes en el mundo que tienen estas características. Hace unos meses atrás, en el mes de febrero, publicamos las bases de licitación. En el mes de diciembre se entregaron las ofertas técnicas y un consorcio constituido por empresas de mucha trayectoria y de mucho prestigio, que actualmente están construyendo puentes de esta naturaleza en muchos lugares del mundo, incluyendo Turquía, donde están construyendo un puente que va a cruzar sobre el estrecho de Bósforo, es decir, que va a unir Europa con Asia. Es la empresa que presentó hoy día sus condiciones económicas que resultaron estar dentro de los límites que había fijado el Ministerio de Obras Públicas y que garantizan que este puente es, desde un punto de vista económico y social, una buena inversión, no solamente para los chilotes, no solamente para la región de los lagos, sino que para todo nuestro país. Porque este puente, el puente sobre el canal de Chacao, nos va a permitir, en cierta forma, extender el territorio continental chileno por 200 kilómetros adicionales.